Al día siguiente estaba de nuevo allí Juan, con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los dos discípulos que le oyeron hablar así, siguieron a Jesús. Al volverse Jesús y ver que le seguían, preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Les dijo: «Venid y lo veréis». Fueron entonces y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y siguieron a Jesús. Este encontró luego a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him. Jesús, fijando en él su mirada, dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que significa piedra». Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy se nos presenta en este pasaje algo maravilloso. Es el encuentro con Jesús lo que da nuevo sentido y sentido pleno a nuestra vida. Es el encuentro con Jesús lo que nos hace verdaderamente ser felices y ser testigos del amor de Dios. Como San Francisco de Asís podemos decir: «Nosotros somos lo que Jesús es en nuestra vida y nada más». Mi querido hermano, ¿será que tú y yo podemos decir: «Hemos encontrado al Mesías»? ¿Será que tú y yo verdaderamente nos hemos encontrado con Jesús y Jesús es el tesoro y el Señor de nuestra vida? El Señor quiere fijar su mirada en cada uno de nosotros para preguntarnos: «¿Qué buscan?». Y después que nosotros le digamos: «Señor, ¿dónde vives?», Él simple y sencillamente nos va a decir: «Vengan a ver». Es decir, es una experiencia tan personal y tan íntima que solamente nosotros la podemos vivir y solamente puede vivirse en la intimidad con el Señor. Fijando la mirada como lo hizo en Pedro, nos quiere decir: «Tú te llamarás Kefas». ¿Por qué? Porque con la experiencia del encuentro con Jesús, nosotros podemos ser piedra, es decir, roca, y podemos ser luz y sal, testigos del amor de Dios para toda nuestra gente tan necesitada de esta experiencia de encuentro con Jesús. El Señor nos llama, espera nuestra respuesta. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Para buscar y encontrar a Jesús no basta que alguien nos diga: «Este es el Cordero de Dios». Hay que moverse, hay que seguirlo, hay que escuchar, hay que vivir, hay que experimentar y hay que permanecer. La experiencia de los dos discípulos que dejan al Bautista para seguir a Jesús es única. Tan es así que recuerdan hasta la hora en que ocurrió. Eran como las 4 de la tarde. Saboreemos la mirada de Jesús para cada uno de nosotros hoy. Pero aceptemos esa interpelación del Señor. ¿Qué buscan? Sí, tú y yo, ¿qué buscamos en este momento de nuestra vida? ¿Será que verdaderamente buscamos a Jesús? ¿Será que nos interesan las cosas de Dios? ¿O será que estamos buscando todavía las cosas del mundo? Digámosle a Jesús que nos interesa su vida y que queremos aprender de Él y que queremos vivir con Él y como Él. Digámosle: «¿Dónde vives, Rabí?». Porque queremos que Él sea nuestro Maestro. Y escuchemos esa invitación con gozo. Vengan a ver. Sí, vayamos.
Hay que notar cómo en nuestro pasaje se repite con insistencia el verbo seguir en los versículos 37, 38 y 40. Podemos situar este texto en el contexto del llamado. Jesús nos llama. Ese verbo indica cómo el creyente se separa de sus puntos de seguridad, de sus proyectos, del apego a sus esquemas y a sus costumbres para emprender un camino largo y aventurado. Ya no el camino nuestro, el camino de Jesús, que solo Cristo sabe por dónde tendrá que pasar y dónde irá a terminar. Mis queridos hermanos, ¿qué pasa cuando alguien tiene un encuentro con Jesús como lo tuvieron estos dos discípulos? Pues lo que pasa es que la vida cambia, todo es diferente. Tenemos entonces el sol dentro de nosotros mismos. Es la experiencia del encuentro que nos hace vivir con gozo. No nos podemos quedar callados. Corres y comunicas a los otros lo que te ha sucedido, todo lo que significa creer y seguir a Jesús. Esto aconteció con Andrés, que fue con su hermano Simón Pedro para decirle: «Hemos encontrado al Mesías». En la Eucaristía Dominical y en cada Eucaristía, gracias también a la escucha de la Palabra de Dios y al encuentro con Jesús Eucaristía y al encuentro con la comunidad, podemos experimentar esa invitación de Jesús: vengan a ver. Sí, en cada Eucaristía vayamos, veamos y permanezcamos con Jesús. Que la participación también en la comunión, en el sacramento de su cuerpo y de su sangre, nos dé también la fuerza para responder generosamente: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy nosotros le podemos preguntar a Cristo: ¿dónde vives, Rabí? Y Él nos respondería lo mismo que a los discípulos de Juan el Bautista: vengan a ver. Pero ciertamente nos llevaría no solamente a encontrarlo en su palabra, en la Eucaristía, es decir, en su pan de vida, en los sagrarios y en el caminar con la comunidad, sino que nos llevaría también a encontrarlo en el hermano necesitado. Y Él nos dice: vengan a ver. Tienes que verme, diría, en aquellos tus hermanos que pasan hambre, que pasan sed, que pasan frío, que pasan enfermedades, que no tienen trabajo, aquellos que se quieren poner a beber para olvidar y algunos quieren hasta morirse. Ahí en ellos me tienes que ver, me tienes que encontrar. Jesús nos llevaría donde tal vez algunos de nosotros no queremos ir. No olvidemos que Jesús nos dijo que todo lo que hiciéramos por los más pequeños, por los pobres, lo haríamos por Él. Cristo vive donde viven los más desposeídos de nuestra sociedad. Ahí lo podemos ver y encontrar. Señor, ¿dónde vives? Nos mostrarían a muchos hermanos que necesitan de ti y de mí. Dejemos esa tentación en nuestra vida cristiana de la comodidad, del aquí estoy, Señor, para hacer mi voluntad, que algunos vivimos siendo cristianos, haciendo las cosas a nuestra manera, y hemos dejado de escuchar a Jesús y de seguir a Jesús. Vivamos en serio el aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es decir, queremos, Señor, hacer ahora las cosas a tu manera. Que la mirada profunda y la pregunta del Señor Jesús, ¿qué buscan?, encuentre la respuesta valiente de cada uno de nosotros. Señor, te busco a ti. Quiero seguirte y darte a conocer con gozo a mis hermanos. Quiero vivir contigo y como tú. Y por esto te digo, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Un abrazo y que Dios les bendiga. Feliz domingo, feliz día del Señor.